El pasado 26 de mayo, los visitadores médicos de Corrientes tuvieron su merecido festejo. Allí estuvieron nuestras cámaras. Fue un día realmente espectacular. Nos tocó un lindo día, muchísima gente. Estuvieron muchos colegas, con algunos con su señora, porque era un día, como es un día laborable, muchas esposas no nos pueden acompañar, pero algunas sí, que han salido de la escuela, fueron un poquito más tarde, así que pasamos súper bien. ¿De qué se habla el día 26? Me imagino que de medicamentos no. No, de medicamentos no, tampoco no hacemos ningún tipo de trabajo, simplemente anécdota de gira, anécdota de asados que hemos compartido, de médicos, de colegas que ya no están más, y bueno, lo recordamos. Y hubo una banda, o sea, estaba un conjunto que tocaba distintos tipos de música, así que perfecto. Arturo, ¿cómo reciben este Día del Visitador Médico en este año 2016? ¿Con qué realidad? Y realmente nosotros acá en Corrientes muy bien. A nivel país estamos un poco preocupados por los temas de los despidos, pero generalmente se está ocurriendo más algunos ajustes en el área técnico, o sea, en el área de planta, eso no tan así en la parte de venta. De cualquier manera es preocupante porque lo que nosotros queremos es que se reincorporen muchos más visitadores, porque cada vez el cuerpo médico es mayor, hay más zona que cubrir y resulta que estamos teniendo siempre la misma cantidad de visitadores. Mientras el público disfruta de estas imágenes de lo que fue su festejo, como siempre, apostando en la educación desde este sindicato de visitadores médicos. Sí, siempre. Eso estuve hablando con unos colegas tuyos. Realmente para nosotros era un desafío. Se fue haciendo una realidad. Hoy es realmente más es un desafío y también es una realidad, porque tenemos que ir mejorando, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir incorporando cosas. Ahora incorporamos profesores de música, de baile, donde creemos que uno de los valores muy importantes también es el reconocimiento a nuestros a nuestra música, a nuestra cultura, a nuestro folclore. Entonces, este muchacho está trabajando perfectamente con los chicos y lo está tratando de llevar por el camino que nosotros queremos. Ya están proyectando el 2017 seguramente. Sí, realmente es complicado para nosotros porque tenemos que reorganizarnos estructuralmente, ediliciamente, porque tenemos muchísimas personas que se están queriendo inscribir y realmente queremos dar cabida a todo, cumplir con todo y cumplir de la misma manera que estamos haciendo ahora.